bien, y ahora las conclusiones. Los Trustmark Bank Max y el Halo 200 son los dos parlantes más potentes de la marca. Tienen ambos una diferencia de $50 aproximadamente, siendo el Band Max más caro. En especificaciones técnicas, tal vez esta diferencia se justifique, ya que el Band Max tiene 3 vías en 2 canales y el Halo 200 tiene 3 vías en un solo canal. En la comparativa notamos que el Band Max es decibeles más potente que el Halo 200. Esto también se demuestra la diferencia en potencia de watts RMS, que recordemos que el Band Max es de 130 watts RMS y el Halo 200 de 120 watts RMS. En lo que yo puedo sentir, efectivamente el Band Max es más balanceado, tiene muy buenos bajos y mejores agudos. En cambio, el Halo 200 tiene unos bajos más resonantes, que es ayudado por su caja acústica y su desfogue de bajos en la parte de atrás. Pero bueno, espero que les haya gustado mucho este video. Recuerden que aquí arriba les estaré dejando los videos donde revisamos el Band Max y el Halo 200 para que no se lo pierdan. También no olviden que abajo en la descripción encontrarán los links para que puedan comprar sus productos de Trustmark, que la verdad es que son muy buenos para calidad y precio. También, si estás en Colombia, podrás adquirirlo de una manera más directa con la tienda de Trustmark en Colombia, ubicada en Medellín. Bueno, muchas gracias a todos por ver el video y nos vemos en una próxima vez.